muchas cosas que podemos hacer para ellos y ellas para ayudarles a que su organización, a que su activismo, a que su pequeño o gran emprendimiento social sea más exitoso, más sostenible. Y para ellos vamos a tener hoy una serie de talleres para educarnos en una serie de capacidades. Y tengo la alegría y el honor de presentar la primera gran tallerista que durante 15 minutos nos va a educar en algo fundamental. Activismo digital, la construcción de una comunidad, cómo podemos usar las redes sociales bien y sin lanzar mensajes de marketing y venta comercial para crear comunidades y aumentar el impacto de nuestros proyectos. Patricia Orrillo, una verdadera experta del tema, de hecho eso es lo que ella hace, es asesora sobre estas cuestiones, pero también es la fundadora de la Wikisfera, un espacio donde se quiere que haya más perfiles dedicados a mujeres en la Wikipedia, porque ya sabemos, nadie hablará de nosotras si no estamos en la Wikipedia. Patricia, tienes 15 minutos para educarnos. Adelante, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Antonella, y muchísimas gracias a Frena la Curva por darme esta oportunidad de estar aquí. Evidentemente, en 15 minutos no vamos a poder aprender todo lo que implica la comunicación, todo lo que significa la comunicación. Y lo que, ¿para qué utilizamos la comunicación? A veces se nos olvida que la comunicación es una herramienta con la que queremos llegar a otras personas, pero no solamente para llegar a ellas de una forma unidireccional, que es lo que ha sido la comunicación a lo largo del siglo XX, sino que lo que a mí me gustaría transmitiros es la idea de que la comunicación es esa herramienta que nos permite no solo llegar, sino conseguir una reacción de esa gente a la que llegamos y que esa gente nos pueda retroalimentar con otras cosas. Ocurre que muchas veces en los procesos de comunicación se nos olvida las reacciones de las otras personas que nos están escuchando, de las otras personas que nos están viendo, incluso que olvidamos darnos cuenta de que provocamos reacciones con lo que nosotros hacemos y que el feedback que esas personas puedan darnos puede enriquecer el proceso que estamos haciendo, el proyecto que estamos liderando y que realmente podamos tener un espacio vivo a través de esa sinergia y esa comunicación. La comunicación es una herramienta poderosa y tenemos que intentar sacarle el mayor jugo posible. Muchas veces ocurre que en diferentes organizaciones y proyectos se utiliza un lenguaje que no sirve para llegar a la gente. A veces creo que tiene que ver con una necesidad de estructurar el discurso que tenemos de una forma que en ocasiones hace que sea un discurso frío, que no atañe tanto a lo que estamos queriendo contar, sino que intentamos cubrirle con palabras que creemos que son las palabras importantes. Y a veces, para hacer esto, no solamente en cualquier proceso de comunicación, sino si lo aplicamos ahora en unos espacios digitales, en las redes sociales, esto dificulta todavía más llegar a esas personas a las que queremos llegar. Con lo cual, yo os diría que uno de los elementos importantes a tener en cuenta es la utilización de un lenguaje sencillo, un lenguaje sin pretensiones, un lenguaje que no tiene por qué ser un lenguaje pobre, un lenguaje con un vocabulario que no nos permita jugar con él. No, se trata más de intentar volvernos a poner en una posición en la que no pretendemos vender nada, ni pretendemos armar ese discurso que es el que parece que tenemos que tener con respecto a los demás para que entren en nuestra idea, en nuestro proyecto, en nuestra iniciativa, en nuestra organización. Muchas veces es algo más sencillo, se trata de explicar las cosas un poco desde la experiencia, desde lo experiencial, de lo que nosotros estamos viviendo, para que de esa manera conectemos con esas personas, no tanto por la parte racional, que es importante, por supuesto, sino también por la parte emocional, por la parte por la que de alguna forma, independientemente de las cosas y las ideas que tengamos y los pensamientos que tengamos, nuestras propias ideologías, la parte emocional es muchas veces la que nos ayuda a encajar y a enlazarnos con el resto de personas. Con lo cual, diríamos que el primer componente que tenemos que tener muy claro es el del lenguaje. Un lenguaje que nos acerque a los demás. Un lenguaje que nos ayude a describir lo que queremos que las otras personas reciban de nosotros. Cuando nos aterrizamos esto en las redes sociales, y yo voy a hablar principalmente de tres redes sociales. Las tres redes sociales, digamos, que ahora mismo son las más mayoritarias, las que utiliza mayor cantidad de gente, que serían Facebook, Twitter e Instagram.
Cada una de estas redes sociales, que por supuesto han ido mutando porque nacieron con todo un sistema, o con cada una tenía como un sistema mucho más diferenciado, se han ido unificando en cuanto a cantidad de cosas que nos ofrecen hacer estas herramientas, que para, cada vez parece que se parecen más. Y sin embargo, las comunidades que han crecido alrededor de ellas son diferentes. Pero todas permiten hacer una serie de cosas. Nos permiten escribir un texto, nos permiten poner imágenes, nos permiten poner vídeos, nos permiten poner enlaces también. Todos esos elementos se pueden combinar de una forma muy diferente. Y de hecho, es importante que tengamos en cuenta que cada red social tiene su propia lengua. Es decir, tiene una serie de diferencias, que esas son diferencias sutiles, puede ser, y que debemos intentar que en cada una de ellas lo hagamos de esa forma, es decir, utilicemos lo que nos ofrece de forma más interesante para sacarle mayor rendimiento. Una de las cosas que no debemos hacer, y eso es una recomendación súper práctica, es enlazar redes sociales diferentes mandando un mismo mensaje. Es decir, hay herramientas que son herramientas que nos permiten dinamizar nuestras redes sociales, que a veces nos permiten engancharlas a todas y mandar el mismo mensaje que se replique en todas ellas. De esa manera, lo que hacemos es una difusión totalmente impersonal. Es decir, no estamos cuidando ni siquiera la red a la que nos estamos refiriendo, sino que utilizamos eso como un canal único. Y los canales son diferentes, cada uno tiene su personalidad, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, tenemos que intentar adaptar el contenido de lo que queremos contar a cada uno de esos canales. Tampoco tenemos por qué estar en todos, ojo. Una de las recomendaciones que yo hago cuando asesoro a proyectos es que, si no tienen redes sociales, piensen cuál es la red social que se adecua más, primero, a cómo quieren ellos utilizar la comunicación de su proyecto y luego, cuál es la comunidad que existe en esa red social a la que ellos quieren referirse. Cada una se puede, digamos, puedes ir modelándola para que se encuentren una serie de agentes en ella que nos interese, a los que nos interese llegar y que ellos están ahí. Pero es verdad que cada red social nos permite hacer una serie de acercamientos diferentes. Entonces, es importante que sepamos en qué red social nos metemos y en cada una utilizar el lenguaje correspondiente, utilizar las herramientas que nos ofrece esa red social. Y, por ejemplo, si en el caso de Instagram ahora lo que tenemos son como un elemento muy, muy interesante, los directos, es decir, espacios en los que bien a modo de monólogo o bien a modo de diálogo podemos interactuar con esas comunidades que están en esos espacios como en el de Instagram, pues aprovechemos esa parte potencial. Si en Facebook nos permite hacer una reflexión más reposada en la que pueda haber interacciones de gente y es una entrada, un artículo, un post que nos deja que haya esa serie de interacciones con más tranquilidad, con un poco más de reposo, pues utilicemos un espacio como Facebook a lo mejor para reflexiones más tranquilas, para textos más largos. ¿Twitter qué nos permite? Twitter nos permite hacer de forma rápida, por ejemplo, las interacciones con los demás. También nos permite contactar de una forma más directa con las personas a las que queremos llegar. Con lo cual, tratemos cada una de ellas de esa forma. ¿Qué cosas son importantes, por ejemplo, con respecto a la higiene que podemos utilizar en redes sociales? Esto es una palabra interesante y está muy vinculada con los cuidados. En las redes sociales hay muchísimos impactos. Nosotros recibimos muchos impactos y también damos muchos impactos. Entonces, tenemos que intentar, por ejemplo, elaborar un horario para gestionar las redes sociales. No es bueno que nosotros interactuemos en las redes sociales de proyectos, de organizaciones, sin un horario prescrito, es decir, sin un horario que nosotros establezcamos como el importante, sino que estamos recibiendo todo el rato respuestas y nosotros entramos y respondemos. No. Vamos a establecer un horario como un horario de trabajo, porque así lo es. Y además es una forma también de establecer qué tipo de mensaje estamos mandando. Es decir, si estamos hablando de los cuidados, no puede ser que respondamos a un mensaje que nos llega a las 3 de la mañana. Lo que hagamos en nuestras redes personales es otra cosa, pero yo hablo ahora de redes que están vinculadas con proyectos y con organizaciones de todo tipo. Esa parte del cuidado es muy importante, porque en el corto plazo puede que no nos demos cuenta, pero en el largo plazo establecemos unas formas de relación con los demás que hacen que eso, cualquiera crea que puede estar, digamos, a disposición de una pregunta en cualquier momento, cualquier persona que está en esa organización. Es mejor establecer horarios. En Facebook los puedes establecer en la parte de información y en Twitter, por ejemplo, pues puedes decidir con el resto de personas del grupo qué horas, entre qué horas se va a responder, por ejemplo, a los mensajes, a las menciones, etcétera.
También es importante que, por ejemplo, tengamos los espacios abiertos para que los espacios de comunicación abiertos para las personas que están en estas redes sociales. En el caso de Twitter, tú puedes configurar tu cuenta para que todos los mensajes te lleguen, aunque no te sigas con esa persona, ni tú a esa persona, ni esa persona a ti. Esto está muy bien porque nos permite abrir ese canal, igual que tenemos que tener en algún lugar visible un correo, por ejemplo, un correo electrónico en el que la gente nos pueda escribir si necesita ponerse en contacto con nosotras. Luego, ¿qué es importante también? Es importante crear redes de afinidad dentro de estas redes sociales. Las redes sociales como tal, es decir, las redes sociales son todos los grupos que existen, no solamente los virtuales, pero los virtuales también tenemos que poder establecer unas redes de afinidad que no tienen que ver con una idea que al principio de salir, digamos, por ejemplo, cuando empezó a funcionar de una forma más masiva Twitter, se pensaba que lo ideal era que tú siguieras a todo el mundo que te empezaba a seguir y seguir indiscriminadamente a gente. ¿Qué ocurría con ese tipo de follow-back? Nos seguimos entre todos. Que a lo mejor de repente en muy poco tiempo tenías un montón de seguidores en tu cuenta de Twitter, pero lo que ocurría también es que ese tipo de cuentas tiene lo que se llaman cuentas zombies, es decir, nos encontramos con una comunidad que no es activa, ni es una comunidad que nos devuelva ni mensajes, ni respuestas, ni interactúa con nosotros. Es erróneo pensar que tener más seguidores implica tener una comunidad más activa. Una comunidad que a lo mejor es de 100 personas, pero son 100 personas que están muy bien alrededor de lo que nosotros estamos creando porque están reaccionando y nos hacen un feedback permanente sobre todo lo que estamos aportando, nos está dando muchísimo más crecimiento como organización que otro tipo, digamos, de cuenta en la que existen muchísimos más seguidores. Tenemos ahí una idea y un concepto que se puede extrapolar a prácticamente todo, que es la calidad por encima de la cantidad. No olvidemos que es mejor a lo mejor tener muchos menos seguidores, menos publicaciones, pero publicaciones cuidadas, en las que nosotros estamos tratando de transmitir una idea y que esa idea nos gusta que tenga algún tipo de retroalimentación, no solamente es lanzar ideas al aire y que queden ahí. Eso no nos sirve para nada, porque en realidad eso sería como ser un canal de televisión, por ejemplo, o cualquier medio de comunicación prácticamente, que lo que hacen es eso, emitir un mensaje, pero no interactúan con la gente que está recibiendo esos mensajes. Aunque tú puedas responder si no hay una actuación por parte de las personas que reciben esos mensajes, no sirve de nada, no existe tal comunidad. Existen seguidores y nosotros no queremos seguidores, queremos una comunidad, queremos construir un grupo, digamos, que nos sirva para poder crecer, para poder aportar cosas, porque de eso se trata, de intentar tener gente alrededor con la que podamos interactuar. Es importante también, es muy importante que cuando tenemos información que distribuir al resto de personas, no utilicemos las herramientas de redes sociales como un lugar para spamear. Y spamear es eso, convertirnos en auténticos pesados y pesadas, que lo que hacemos es mandar constantemente mensajes, etiquetar a todo el mundo, digamos, impedir que realmente la gente que pueda estar interesada venga a conocer lo que estamos haciendo, más que les estamos cansando, estamos agotando esos recursos que al final las personas, está muy bien que en un momento determinado se las mencione, por ejemplo, en un tweet o en un post en Facebook o en una publicación en Instagram, y que esas personas sepan que estamos hablando de ellas por algún motivo, pero no de forma indiscriminada. Si lo hacemos de forma indiscriminada, podremos agotar ese carrete o ese casquillo una sola vez. Es decir, no vamos a poder hacer o utilizar ese recurso cuando luego a lo mejor nos interese que en una situación más importante esas personas se hagan eco de lo que estamos haciendo. Es decir, debemos evitar agotar los recursos que nos ofrece la propia gente, que sirve como reflejo y como multiplicadores, son agentes multiplicadores de lo que nosotros y nosotras estamos haciendo. Para eso es bueno crear redes, y esas redes se hacen de diferentes maneras. No solamente es una cuestión de seguir, por ejemplo, en el caso de Twitter se pueden crear listas con temáticas determinadas, en las que incluso se pueden hacer a nivel privado, que no sean públicas, para que nosotros tengamos localizadas a personas u organizaciones que nos sirven como agentes multiplicadores. Y luego es verdad que podemos tener listas públicas en las que nosotros de alguna manera estamos mostrando con quién tenemos esas afinidades. En el caso de Facebook, por ejemplo, es interesante hacer like, hacer me gusta,
como página en páginas de organizaciones afines. También de esa manera creamos ese tipo de lazo, es decir, estamos de alguna forma no solamente haciendo un me gusta, lo que deberemos intentar es ver qué hacen esas organizaciones y no hacer un me gusta solamente por quedar bien, sino tratar de compartir aquellas informaciones que esas otras organizaciones están difundiendo en sus propias redes. Se trata de crear un ecosistema, es decir, algo rico, algo vivo, y no solamente algo en lo que nos quedemos solamente para difundir nuestros intereses o lo que nosotros queremos que llegue al resto de gente. El tipo de planificación que se puede hacer con esto es muy diversa, es decir, se puede hacer un plan estratégico hiperpensado, con tiempo, con margen, con el que nosotros establezcamos un calendario de publicaciones, etcétera. Pero lo cierto es que muchas veces ocurre que el tiempo pasa por encima de todo eso y la urgencia y la necesidad de hacer las cosas en el momento en el que están, nos está pasando por encima el carro y tenemos que ir, a veces cuesta mucho hacer ese tipo de gestiones, digamos, desde la perspectiva del tiempo. Sin embargo, si tenemos tiempo, hagamos una planificación serena, no intentemos ir con la lengua fuera todo el rato. E intentemos que la comunicación no sea la parte final del elemento de lo que significa nuestra organización, que la comunicación sea un elemento central. Podemos hacer menos, comunicarlo bien, que llegue a mucha más gente y que esa comunicación sirva para una nueva retroalimentación de lo que estamos poniendo en marcha, en lugar de tender a hacer mucho, como decía antes, es decir, es mejor poco pero de calidad que mucho y de una forma que al final no llegue a la cantidad de gente que queremos llegar. Con todos estos elementos que son pinceladas que os he ido dando, teniendo en cuenta que eso, que la comunicación es un centro, de verdad, intentemos construir comunidades que sean vivas, que nos nutran y que nos hagan constituir espacios de pensamiento y reflexión colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. El primero de estos talleres, estas son claves fundamentales para la comunicación de un emprendimiento social, grande o pequeño. Fundamentales. No estamos en redes sociales para vender, estamos en redes sociales para enredar a otros seres que tienen inquietudes como las nuestras. Cada red social tiene su lenguaje. El spam hay que evitarlo. Resumo lo importante que has dicho. Planificamos los horarios, damos canales de feedback y apoyamos a otros que están en nuestra misma lucha. El spam no existe, es un ejercicio de generosidad. Gracias, Patricia, por educarnos en estas cosas que en estos tiempos de innovación ciudadana son importantísimas.